Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Les habla su servidor Enrique Gallego. Bueno, hoy vamos a, permítanme que voy de dedicarme a, vamos a compartir desde nuestro celular porque vamos a hacer un tutorial sobre Quan Fury. ¿Listo? Sobre Quan Fury. Entonces, voy a conectarme por acá también desde mi celular para que estemos viendo qué está sucediendo y qué estamos haciendo desde, obviamente, Quan Fury. Entonces voy a compartir por acá un momento pantalla, listo, para que veamos lo que es la aplicación. Y voy a cerrar un poquito acá la cámara. Muy bien. Bueno, vemos el sonido. Perfecto. Esta es la aplicación que hay que descargar. Les recuerdo que quienes usen nuestro código, que le voy a poner un momentico también en pantalla, voy a sacarlo acá también para que lo tengamos. Quien use nuestro código, pues obviamente va a recibir una recompensa, ¿cierto? Cuando haga el fondeo respectivo. Cuando fondee, obviamente vamos a recibir tanto la persona que fondee, o sea, quien reciba mi código y con él se registre, como obviamente quien abra la cuenta. O sea, los dos vamos a recibir esa recompensa. Entonces, estamos acá organizando, estamos acá organizando, haciendo los ajustes técnicos para compartir desde el celular mientras más personas se van sumando. Y podamos entonces compartirles lo que es este tutorial, ¿cierto? Para que por lo menos te registres y sepas medianamente cómo usar esta aplicación. Hoy hemos tenido un día glorioso, como todos los últimos días. Hoy hemos tenido la oportunidad de ganar nuevamente con Tesla, con NIO, con muchas acciones que nos han permitido generar ingresos. ¿Listo? Bueno, por acá ya estoy con el celular. Vamos a ver si nos permite compartir pantalla. Vamos a ver. Dice así. Vamos a cancelar esto. Vamos a darle compartir pantalla. Aquí pantalla. Y creo que ahí estamos. Bueno, ahí está mi celular. Vamos a entrar directamente a lo que es mi aplicación de Quan Fury. Allí van a ver una operación que tengo abierta de Coinbase, ¿cierto? La tenemos ahí, esas acciones las voy a dejar allí en swing, a larguito. Y bueno, entonces vamos a arrancar con lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer, ¿cierto? Es irte a Play Store, le das acá la Play Store, ¿cierto? O en Apple, los que tienen iPhone, se van a Apple Store, aquí le dan Quan Fury, escriben Quan Fury. ¿Cierto? Espérenme, yo escribo que esto no me deja escribir bien. Quan Fury, ahí está. Listo. Y lo que hago es descargar la aplicación. ¿Listo? Descargamos la aplicación. ¿Qué les va a pedir? Lo normal que piden una aplicación, les pide el correo electrónico, les pide obviamente el país en el que se encuentran, les pide también lo que es el teléfono celular, bueno, todos los datos, ¿cierto? Ustedes colocan allí todos los datos y pues quedan allí con una contraseña, ¿cierto? Quedan con su contraseña. No les va a permitir muchas opciones, les va a aparecer algo como lo que mostrábamos ahorita en pantalla. Venga, yo les muestro acá. Yo comparto también acá desde Quan Fury, va a aparecer algo como esto. Va a aparecer como un banco. Mira, como este que está acá, ¿cierto? Esto es lo que les va a mostrar en. Allí en Quan Fury. No les va a mostrar muchas opciones. Lo único que te va a pedir es que te registres, ¿cierto? Te va a salir este rojito acá. Esta bolita rojita lo que te está indicando es que te registres. ¿Listo? No hay muchas opciones cuando no te has registrado y obviamente cuando no has fondeado. ¿Listo? Lo otro que es, acá están las criptomonedas en que puedes fondear. Recuerdo que obviamente ahorita enviar Bitcoin está muy costoso.
La idea es que fondees en USDT, que es este que les voy a mostrar acá, este que les voy a señalar acá, el del diamantico. Es una stablecoin que les va a permitir que si sube o baja el Bitcoin, no va a pasar nada, pues con su cuenta va a estar tranquila. La única forma en que se va a mover tu cuenta es si ganas dinero con las operaciones o pierdes dinero. La única forma en que se va a mover. Entonces, eso que vas a ver allá es lo que vas a poder evidenciar cuando tú fondeas la cuenta. ¿Listo? Perdón, antes de fondear la cuenta. ¿Listo? Te está invitando a que fondees. Mire, te dice agregar fondo. Antes de fondear la cuenta, entonces no te van a salir muchas opciones. Entonces, eso es. Bien. Vamos a dejar de compartir acá pantalla para que podamos hacerlo nuevamente desde el celular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se fondea? Vamos a mirar cómo fondear. Es el primer paso. Entonces, como pudiste ver, allí te dan las opciones para que tú puedas elegir la criptomoneda que más te convenga. En este caso, yo elegí USDT. Tú puedes elegir DAS, puedes elegir Litecoin. De hecho, si buscamos acá, les voy a mostrar las monedas que ustedes pueden elegir. Vamos a mirar acá. Acá están, miren. Entonces, les va a dar la opción, listo, de cualquiera de ellas, de poder hacer el fondeo en cualquiera de ellas. Tú entras a alguna de ellas y obviamente, como acá, te va a mostrar una billetera. ¿Listo? Te va a mostrar una billetera. Simplemente tienes que escanear el QR o tomar acá un copy paste. Acá está, miren, tú puedes copiar y pegar y lo que haces es simplemente hacer un envío a esa dirección. ¿Listo? Bien. Entonces, ya fondeaste, ya tienes dinero en tu cuenta. Te van a aparecer acá algunos activos, acá en la parte, digamos, frontal, en la parte principal, te van a aparecer algunos activos ya predeterminados. Pero tú puedes agregar o quitar los que tú quieras. Ejemplo, yo voy a quitar de acá alguno. Vamos a ver alguno que no me guste mucho, no lo use mucho, ¿cierto? Por ejemplo, no compro mucho Tesos. Entonces la voy a quitar de ahí. Ustedes lo que hacen es, se paran en ella, colocan su dedo allí y lo deslizan hacia la izquierda, mire. Y le dan eliminar. Así lo elimina. Vamos a eliminar, por ejemplo, otro. Por ejemplo, este Target Cop lo voy a eliminar. ¿Listo? Entonces lo deslizo hacia la izquierda y lo elimino. ¿Ok? Vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar Bitcoin, por ejemplo, para agregarlo de nuevo. Vamos a eliminar Bitcoin. Entonces, ¿cómo lo agregamos? ¿Cómo vamos creando nuestro portafolio acá? Entonces, aquí marco, por ejemplo, Bitcoin, ¿cierto? BTC, ahí aparece. Aquí a la derecha ustedes ven un más. Yo lo oprimo. Mire que se convierte en menos y si me voy adelante nuevamente, BTC se me agrega allí, ¿cierto? Vamos a agregar otro. Vamos a eliminar, por ejemplo, DOT, ¿cierto? Vamos a eliminar DOT y vamos a agregarlo de nuevo. Vamos acá y pues le agregamos acá el más y ya está. ¿Listo? Le pido el favor a Josma Jaramillo y a Eddie que están por allí, que me hagan saber cómo está la transmisión, cómo va la transmisión, ¿listo? Si todo está correcto, todo está bien, voy a dejar de compartir pantalla un segundo para mirar y validar. Pues una validación acá, que todo está bien, que todo está correcto, para que continuemos con este tutorial, porque obviamente esto es material que nos va a quedar en el canal para que ustedes puedan consultar, ¿cierto? Y en cualquier momento, pues puedan allí validar a la hora que ustedes mejor lo deseen cuando ya estén hayan fondeado su cuenta. Bueno, veo que todo está bien, todo está correcto. Listo, perfecto. Perfecto, vamos a continuar entonces con este tutorial que estamos haciendo el día de hoy. Vámonos acá de nuevo a Zoom desde nuestro celular para poder compartir acá pantalla y continuar. Bien. Entonces, ya sabemos cómo fondear, ¿cierto? Ya sabemos cómo fondear OneFury. También sabemos cómo ir agregando algunos activos, ¿cierto? Como ya lo hicimos. Agregamos en este caso BTC y DOT. Es más, si yo los quiero organizar, si yo los quiero ordenar, si yo quiero poner a BTC arriba,
simplemente lo oprimo y lo muevo, mire, lo muevo allá y me queda BTC de primero. Por acá tengo Ecopetrol, es una empresa colombiana, vamos a eliminarla y vamos a agregarla de nuevo. Entonces le damos SE, vamos a ver, SE, y ahí está, le doy el más, le doy acá atrás y me queda, ahí está, de una. Yo voy a organizar, yo quiero que Ecopetrol me quede por acá más abajo, ¿cierto? Quiero que Ethereum me quede más arriba de DOT, y ZCash, que es la que usamos mucho para tradear, DAS también, entonces la quiero más arriba. Ya ustedes van organizando, ¿listo? Bien. Vamos a mirar algunas opciones. Vamos a mirar acá en las tres rayitas de arriba, por ejemplo, ahí tenemos algunas opciones. Ahí va a estar, obviamente, tu saldo, va a aparecer tu nombre, va a aparecer el power trading, ¿cierto? El poder de trading o el apalancamiento que ustedes van a tener. Y les recuerdo que por $100 ustedes pueden tener un apalancamiento de 2,000. Por 300, como en esta cuenta, tiene $6,000 de apalancamiento. Y así, mientras más dinero tú fondees, más apalancamiento te da, más poder de trading. Bien, vámonos al primer, a la primera opción, que es cuenta. Allí en cuenta, ¿qué nos muestra? Nos muestra la billetera, o si queremos enviar más dinero allá, nos muestra en este círculo verde lo que es el porcentaje de ganancias. Esta cuenta que lleva, creo que esta cuenta lleva el día de hoy, ahorita miramos, ya van el 6%. Bueno, allí te dice las ganancias y pérdidas. Bueno, ¿qué más nos muestra acá? Como todo el resumen. Y acá nos permite añadir más fondos, ya lo vimos. ¿Cierto? Si yo quiero añadir más fondos, si yo quiero retirar, ¿cierto? Acá está la opción, yo retiro. Espérenme, yo corro esto por acá arribita para que no me quede acá encima. O lo pongo acá más abajo, mejor, más bien. Ahí está, yo puedo retirar fondos. Listo, puedo retirar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo aumentar el poder de trading, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a intentar aumentar el poder de trading. Entonces, mire el trading power. Yo puedo subirlo a 10,000, pero me están diciendo que para subirlo a 10,000 me faltan $192. Tengo que ajustar los 500. Para 20,000 tengo que tener $1,000 en la cuenta. Y acá están todos, miren, todo el apalancamiento, incluso hasta $500,000. Mire, acá está. ¿Sí ven? Para $500,000 hay que tener $25,000 en la cuenta. Entonces podemos aumentar el poder, podemos disminuirlo. Mira, yo podría disminuir de 6,000 a 2,000, acá lo podría hacer sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Puedo intercambiar cripto, ¿cierto? Esta cuenta, como les decía, lleva poco porque hice un cambio de intercambio de moneda, ¿cierto? ¿Y qué me indica acá? Que para proceder al intercambio debo cerrar las posiciones. Como vieron, tengo una posición abierta que abrí esta tarde de Coinbase y pues que la voy a dejar ahí abierta yo creo que un par de semanas, que esta acción tiene mucha proyección. Entonces, si tuviera todo cerrado, podría hacer el intercambio. ¿Y por qué monedas puedo intercambiar? Por todas las que están acá. Cualquiera de ellas. ¿Listo? Bien, esas son las opciones que yo puedo ver desde cuenta. Ahora bien, rendimiento. Puedo ver cuánto me he ganado, ¿cierto? Por ejemplo, esta cuenta tiene unas ganancias de $41. Tiene 27 posiciones cerradas. Y pues todas las operaciones son ganadoras. No hay operaciones perdedoras. No hay obviamente mayor pérdida. Si hay mayores ganancias, bueno. Tenemos una táctica, tenemos una estrategia para que tus operaciones en la gran mayoría sean ganadoras. También podemos ver el historial. Por ejemplo, miremos esta cuenta. Vamos a ver esta cuenta cuando arrancamos acá. Vamos a mirar que nos muestre lo último. Que nos muestre todas. Mire, vamos a mirar acá. Vemos que esta cuenta comenzó el 13 de abril, o sea, ayer. Ayer arrancó esta cuenta y ahí podemos ver, aquí podemos ver el historial. Todo esto son operaciones cerradas, ¿cierto? Mire, son operaciones cerradas. Tú puedes mirar todo lo que ha pasado desde que abriste la cuenta. Puedes ver las operaciones abiertas. Yo tengo una que es Coinbase. Ahí están, menos $23. Bueno. Esa es la opción que tenemos allí con el historial. Tenemos centro de ayuda, pues allí se te comunicas con la empresa. Ahí hay un chat para que tú les escribas, ¿cierto? Mira, contactar a soporte.
Ahí está, mira, inicia una conversación, tú arrancas una conversación con ellos por si. Yo lo he usado, a veces se me ha demorado, como una vez se me demoró un envío y ya está. En cualquier momento, Juanfury te puede pedir documentación, te puede pedir tu pasaporte o tu cédula o tu tarjeta de identidad, bueno, según el país donde te encuentres. Recuerda que esta aplicación no puedes operar si eres menor de edad, eso es muy importante. Si eres menor de edad, no puedes utilizar esta aplicación. Entonces, si te van a pedir documento y se dan cuenta que eres menor de edad, pues te van a cerrar la cuenta y te van a devolver, obviamente, los fondos. Bien, acá en configuración, tú puedes cambiar tu contraseña, tú puedes colocarle un PIN de 4 números, ¿cierto? Para que puedas tenerlo allí y ya está. ¿Qué más tenemos? Las recompensas, que es lo que tanto nos interesa. ¿Listo? Entonces, allí en pantalla, ustedes ven mi código, ¿cierto? Es mi código de invitación. Entonces, como ya ha pasado con algunas personas, quienes usen ese código y me escriban al interno, incluso acá en el, acá en la descripción de este video, va a quedar obviamente mi contacto, mi WhatsApp. Tú me escribes y pues hacemos la tutoría, porque todas las personas que se registran, aquí se me está acabando la batería de este celular, todas las personas que se registren conmigo van a recibir una tutoría personalizada de cómo usar OneFury. Pero la recomendación es que tomen un entrenamiento completo con Casa Inversión. Bueno, tenemos fondeada la cuenta, conocemos las opciones, sabemos cómo agregamos todos los activos, que no solamente es criptomonedas, ya ustedes vieron que podemos agregar acá, por ejemplo, acá está Facebook, ¿cierto? Acá está Tesla, que ha sido el boom esta semana, acá está Moderna, bueno, hay una gran gama de acciones. Y también hay una buena gama de criptomonedas. Vamos a hacer una prueba acá de cómo comprar, ¿cierto? Es bastante simple. En el trading tú puedes operar al alza o a la baja. Vamos a hacer una operación al alza. ¿Listo? Vamos a comprar Bitcoin. Entonces oprimes el botón naranja que está en la parte inferior. Vamos a comprar solo $10, lo vamos a hacer en versión prueba. Le damos comprar, le damos abrir una posición en largo. En el trading, una posición en largo es al alza y en corto a la baja. Entonces abrimos una posición en largo, listo. Y ahí está procesando, ya nos compró los $10 de Bitcoin, listo, ahí está. Si yo quiero, puedo comprar más, ¿cierto? Si yo quiero, puedo comprar, por ejemplo, otros $10. Entonces, ¿cómo? Me faltó este detalle acá. Para comprar, miren que en la parte derecha hay un más, ¿cierto? Por cada vez que tú oprimas ese más en criptomonedas, se te van a sumar $10. Por ejemplo, yo voy a comprar 20, ¿listo? O 30. O le redondeo, no, no quiero 30, entonces 20. Yo voy a comprar 20. No, solo 10. Entonces 10. Todo con el más y el menos. Porque si tú usas este deslizador, mira lo que puede pasar. Si haces mal uso del deslizador, puedes salir comprando una cantidad que tú no deseabas comprar. Entonces, la recomendación es que siempre uses el más o el menos. Entonces, vamos a comprar acá otros $10 de Bitcoin. ¿Listo? Aunque Bitcoin ahí está bajando un poquito, pero vamos a comprar otros $10 a manera de ejercicio. ¿Qué más nos permite acá? Nos permite colocar una orden de stop. Les recuerdo, una orden de stop básicamente es una función que me permite proteger mi capital invertido. Entonces, yo compré Bitcoin, ahí lo pueden ver ustedes, que dice que hay una operación en largo de $20 a un precio de 62.830. ¿Listo? Incluso ahí ya vamos ganando un centavito. Pero le vamos a decir a Juanfury que esos $20 que compramos, si por alguna razón Bitcoin bajara a 62.500, a 62.500, que nos venda, ¿cierto? Que nos venda. Pero que si Bitcoin llega, por ejemplo, a los 64.000, le damos acá una orden de target, le decimos que los $20 que tenemos comprados, que si llegan a 64.000, que nos venda y nos deje una ganancia. Ahí está. Tenemos entonces una ganancia, si llega a los 64 mil con esos $20, tendríamos una ganancia de 37 centavos. Y la pérdida
Si baja 62.500 sería de 11 centavos. Entonces, obviamente es menor la pérdida, ¿cierto? En caso de un bajón de Bitcoin que la ganancia. Ahí está. ¿Listo? Vamos a abrir otra posición. Vamos a abrir otra cripto. Vamos a abrir, por ejemplo, Zcash, que es una de las que nos gusta, pero está un poco alta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprar a Zcash, pero vamos a operar en corto, o sea, a la baja. ¿Listo? Porque ya lo hicimos al alza con Bitcoin. Vamos a irnos a la baja con Zcash. ¿Listo? Entonces vamos acá, le decimos $10 y le decimos vender. ¿Listo? Ya está. Y ahí ya el sistema nos toma la venta. O sea que ahí estoy operando a la baja. ¿Listo? De hecho, puedo hacer lo mismo. Puedo vender, puedo agregar a esa posición dándole vender y agregando otros $10 acá, miren, otros $10. Entonces puedo sumar otros $10 a la posición. ¿Sí ven? Exactamente. Muy bien. Vamos a dejar esa operación allí. Tenemos con Bitcoin, estamos ganando al alza. Y con Zcash estamos ganando a la baja. Estamos derechos hoy. Bueno, vamos a abrir otra posición. Bueno, vamos a hacer este ejercicio con Ethereum. ¿Listo? Ah, bueno. En aras del ejercicio, yo voy a cerrar Zcash. Y hay dos opciones para cerrarla. Si tú operaste a la baja, tú vendiste, ¿cierto? Entonces, dale comprar, le das lo contrario. Pero para que no te compliques, solamente deslizas a la izquierda y cierras la operación. Mira, y ya está, ella solita se cierra. Entonces, yo en vez de estar haciendo eso, por ejemplo, con Bitcoin, lo mismo. En vez de darle vender, porque yo compré, le voy a dar acá a vender, yo le podría decir que vendo acá, miren, ¿listo? Él me dice que si cierro manualmente, todas las órdenes que tenía quedan canceladas. Eso lo puedo hacer. Le doy botón vender y me dice que voy a cerrar la posición en largo. O lo puedo hacer como lo hice ahorita. Mira, simplemente doy el botón a la izquierda y cierro. Y ya la posición queda cerrada. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer una programación para que ustedes también. Ustedes me dicen, no, Enrique, pero es que miren, yo tengo que trabajar. O yo no tengo tanto tiempo, listo. Entonces acá hay una opción, miren, al lado del precio del Bitcoin, al lado izquierdo hay un osito y un reloj, y al lado derecho hay un toro y un reloj. En el mundo del trading se le dice osos a quienes operan a la baja y toros a quienes operan al alza. Entonces, QuantFury me permite que yo, usando este botoncito acá del toro y donde está el relojito al lado derecho, lo acabo de oprimir, darle una orden a QuantFury. Y yo le puedo decir que, por favor, que si QuantFury llega a los $2,000, ¿cierto? Baja a los 2,000, ahora está en 2,400. Que si él baja a los 2,000, que por favor, yo le doy botón verde, miren. Entonces le dije, precio límite de compra. Entonces le digo, señores QuantFury, cuando Bitcoin baje a los 2,000, botón verde, por favor, cómpreme $10, ¿cierto? $10. Botón verde de nuevo. Y también le puedo decir, señores QuantFury, si por alguna razón yo compré en 2000, perdón, pero yo no estoy acá, yo estoy en Ethereum, yo aquí hablando de Bitcoin. Entonces, listo, Ethereum está en 2,440. Estoy diciendo a QuantFury que si Ethereum baja a 2,000, me compré $10. Pero después de esa compra, y si Ethereum sigue bajando y, por ejemplo, bajara a 1,950, que por favor me venda y le doy botón verde. Pero también le puedo decir que si me compró en 2,000, pero sube a 2,100, por ejemplo, que me venda con una ganancia. Vamos a mirar si esto me quedó bien. Ingresa el valor por encima. Miren, si yo tengo algún error, el sistema me dice. Me dice, ingresa un valor por encima del precio. Ah, perfecto. Yo no puedo comprar en 2,000 y vender en 2,100. Tengo que vender por encima del valor que está ahorita. En este caso, está en 2,440. Yo tengo que poner, por ejemplo, 2,500. Entonces, aplica muy bien para la compra, pero para la venta sí es bueno que estemos un poquito más atentos. ¿Listo? Yo le digo que sí, le digo confirmar, confirmar la orden de compra límite y ya está. Orden de compra límite
confirmada, ya el sistema me la está probando, ya está lista. ¿Y dónde me queda? Siempre me quedan acá adelante, miren. Acá adelante me van a quedar la operación. Ahí está, la operación que tengo abierta y esta que tengo acá en orden de límite, ¿cierto? Y se hace lo mismo para cerrar la operación, tal cual. Entonces, yo ya no quiero más esa orden de límite, puedo hacer dos cosas. Entro a la operación y la cancelo, miren, ahí le puedo dar cancelar orden de compra límite, yo le puedo decir acá cancelar y él me la cancela. ¿Listo? O puedo hacer lo mismo como lo hicimos ahora con Bitcoin y con Zcash, simplemente me paro en el activo, ¿cierto? Me paro en el activo y lo que hago es deslizar el botón hacia la izquierda. Básicamente es eso. Así compras, así vendes. Recuerda, si vas a operar a la baja, le das vender. ¿Listo? Le das vender. Mira que apenas yo oprimo ese botoncito, entonces aquí ya me sale la posibilidad de yo poder sumar 10, 20. Cada vez que yo ando al botón más, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero ojo con lo que les voy a decir que acá es muy importante. Como el mercado de acciones está cerrado, no podemos hacer una prueba en este momento con acciones, pero sí les digo lo siguiente. Si tú vas a comprar una acción, por ejemplo, de American Airlines o de Tesla, cada vez que hundas el botón, no se te van a sumar dólares, se te suma una acción. Entonces, dependiendo de tu saldo, de tu power trading, tú cada vez que hundas este botón, se te va a sumar una acción. Mira que yo hundo el botón y que se está sumando $10 cada vez que lo hundo, pero, o que lo primo, pero. Si estamos con una acción, lo que se van a sumar son acciones, una, dos, tres, dependiendo de las que yo vaya a comprar. ¿Listo? Básicamente ese es el tutorial, mis queridos, ese es el tutorial que tenemos para mostrarles a ustedes hoy. Vamos a ver si hay alguna pregunta directamente desde YouTube. Vamos a revisar acá desde YouTube si tenemos alguna pregunta de las personitas que están allí con nosotros y nos están acompañando. Vamos a mirar, por acá quitémosle el volumen. Perfecto. Por allí un saludo para William Garnica, qué bueno que estés por allí con nosotros. Veo que no hay preguntas y bueno, quiero cerrar con lo siguiente. Un saludo muy especial para las personas que están con nosotros en el básico 1. José Vicente, por allí está obviamente en nuestro corporativo, está Eddie, está Josma, allí tenemos a William, allí tenemos a Marcia, tenemos a Camilo, bueno, gracias a los que están allí con nosotros, a Félix también que está con nosotros, a Sarita, bueno, un saludo muy especial para ellos. También las personas que están ahorita en, bueno, ellos están en básico 2, ellos ya llevan unas semanas. Tenemos en básico 1 esta semana, tenemos también a Claudia, tenemos una pareja de esposos hermosos ecuatorianos, Luis y Verónica. Tenemos también a Steven, bueno, tenemos personitas que se nos están sumando. Hoy se sumó Johan, un saludo muy especial, Johan. Vamos con toda por tus resultados. Un saludo también para Juan Fernando Bedoya, que está con nosotros en el básico 2. Y bueno, estamos haciéndolo muy, muy bien. Estamos haciéndolo muy bien, los resultados se están dando. Así que las personas que quieran tomar estos intensivos, que quieran tomar estos personalizados, contáctenos. Recuerden que ahí en la descripción estamos dejando, obviamente, lo que es nuestro contacto. Y pues estamos acertando, estamos haciendo las cosas muy bien. Esta mañana en el pre-market mostramos resultados. Y qué bueno, vamos a mostrar para cerrar, no nos vamos a ir sin esto, que hemos ido alimentando. Yo les comentaba esta mañana que vamos a seguir alimentando esta base de resultados, ¿cierto? Los resultados de nuestra gente, de nuestros traders de Casa Inversiones. Entonces, miren esto. Hoy estuvimos agregando estos resultados, miren estas cuentas, ¿sí? Un saludo especial para Andrés y Edwin de España. Estos son los resultados de ellos. José Chango de Ecuador, casi $1,500. Rafael Suárez de Colombia, $114 ganados. William Garnica, un saludo para William. Yo sé que ya tienes mucho más, pero aquí tenías 700, más de $700. Luis Aníbal Velasco de Ecuador, esta cuenta tiene solo 10 días, miren cómo va. Y nos falta agregar acá la de José Vicente y su esposa, que también van bastante bien. Esto lo vamos a ir sumando porque esto se va a volver un archivo inmenso, inmenso, porque es la forma como le decimos a las personas
lo estamos haciendo bien, tenemos una estrategia, tenemos el carro, tenemos el vehículo, solo necesitamos que tú lo conduzcas y nosotros te enseñamos a cómo hacerlo. Así que pues, feliz noche para todos, un abrazo, espero que les sirva este tutorial, va a quedar allí obviamente como material para nuestra gente y para quien lo quiera utilizar. Feliz noche y un abrazo para todos, nos vemos, nos leemos.